Amigos, muy buenas noches cuando son prácticamente las 9, 21 horas aquí en España. Pues aquí estoy en el tercer programa de Escuela Holística. En esta ocasión voy a hablar sobre cómo te puede beneficiar o ayudar la homeopatía en tu salud, tanto física como emocional. Debo decir que llevo más de 21 años trabajando con homeopatía, prescribiendo homeopatía a mis pacientes con gran éxito. Pero también tengo que decir que antes yo fui un paciente, ya que con la edad de unos 18 años descubrí una homeópata que me ayudó sobre todo con mis estados depresivos y de ansiedad, la doctora Itziar Lezamiz, la cual es una gran profesional y la cual sigue ejerciendo todavía. He querido hacer este programa porque vemos los profesionales de las terapias alternativas, vemos que aún todavía hoy, en el siglo XXI, sigue habiendo mucho desconocimiento sobre muchas terapias alternativas y a veces hay personas que hablan mal de ellas, pero suele ser mayormente por falta de conocimiento, por ignorancia. Por ello creo que programas como este son necesarios para entender qué es la homeopatía y qué no es la homeopatía. Bueno, empecemos por decir que la homeopatía está reconocida como terapia alternativa, como terapia útil por la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde hace más de 100 años, muchos más de 100 años, y que está recogida en muchos países dentro del servicio de la médico de la Seguridad Social. Hay muchos países como Francia, Alemania, Argentina, México y otros muchos que, como digo, es una alternativa a la alopatía, a la medicina clásica de la Seguridad Social. Cuando hablamos de quién descubrió la homeopatía, siempre mencionamos, obviamente, al alemán Samuel Hahnemann, al doctor Samuel Hahnemann. Pero yo siempre digo que, para que sea más correcto, habría que decir que no descubrió la homeopatía, sino realmente la redescubrió. Porque digamos que la homeopatía ya trabajaba con ella personajes como Hipócrates, el que se le llama el rey de la medicina, Galeno y otros muchos. Hipócrates y otros utilizaban sustancias tóxicas como el arsénico u otras, pequeñísimas cantidades que además las diluían muchas veces en agua para quitarle la toxicidad y crear una reacción en el paciente. Básicamente eso es la homeopatía, como ahora voy a explicar. Pero con el paso de los años, la medicina alopática, el medicamento para quitar dolores y apagar fiebres y controlar bacterias y virus, pues se modernizó muchísimo y se creó una industria detrás de la enfermedad. Y fue a principios, mediados de 1900, 1910, que grandes empresas farmacéutricas como Bayer, Lilly y otras empezaron a fabricar millones y millones y millones y millones de pastillas, jarabes y otros medicamentos para tratar diversas enfermedades. El problema de la medicina alopática es y siempre ha sido, y esto no es ningún secreto, que los medicamentos alopáticos poseen el que más, el que menos, efectos secundarios, y algunos, si no son utilizados adecuadamente, pueden causar incluso la muerte. Samuel Hahnemann estaba enfadado con la medicina. Él era doctor en medicina y en los años en los que él practicaba la medicina, 1860 o por ahí, pues era una medicina muy agresiva, porque utilizaban cauterizaciones, es decir, hierros candentes calentados para, digamos, operar enfermedades y tumores. Utilizaban sanguijuelas, estos bichitos que se pegan en la piel y absorben la sangre, porque se creía que el que la sanguijuela durante unas horas te chupara la sangre
te sacaba los humores que decían en aquella época que eran la causa de las enfermedades. Se empleaban las trepanaciones, algo horrible, con una especie de llave berbiquí, de taladro manual, se hacía un agujero en el centro del cráneo para supuestamente sacar la piedra de la locura. Obviamente sobra decir el sufrimiento que tenían esos pacientes y que la mayoría, mucha de los pacientes en trepanaciones morían desangrados y los que no quedaban con secuelas grandísimas. Esas y otras muchas prácticas aberrantes que se hacían en los tiempos de Hahnemann hizo que Samuel Hahnemann abandonara la medicina, decepcionado, cansado de ver que no era la medicina que él creía que iba a practicar. Por ello fue que cuando abandonó la medicina, Hahnemann se dedicó a sacar a su familia adelante, a su numerosa familia numerosa que tenía, y lo hizo con su otro oficio, porque él, además de doctor, era traductor. Él trabajaba para laboratorios y para editoriales, traduciendo libros del latín al alemán. Y fue traduciendo un libro de latín de medicina antigua que recordó una máxima de Hipócrates, que más o menos venía a decir en latín similus similat vad curateum, que más o menos quiere decir los mismos, los iguales, curan a los mismos. Esa máxima, olvidada por la medicina moderna de Hahnemann, fue la que él recuperó. Y empezó a trabajar, a hacer pequeños trabajos en él mismo para poder probar que la homeopatía funcionaba igual que lo hizo en los tiempos de Galeno o de Hipócrates. Por ello, siguiendo esos preceptos de la antigua medicina homeopática, Hahnemann empezó con un medicamento que cuando aquello se empleaba para las fiebres tifoideas, fiebre amarilla y otro tipo de infecciones y enfermedades similares. Hahnemann entendía que si tomaba un medicamento puro, tintura madre, estando sano, entendía que provocaría una enfermedad en su cuerpo. Y por ello empezó a tomar medianas dosis, grandes medianas dosis, cada poquito tiempo, debajo de la lengua, de quina, de china, quinina. Al poco tiempo de empezar a tomarlas, Hahnemann escribe en su biografía cómo empezó a experimentar pues, los mismos síntomas que tiene una persona enferma y que necesita ese medicamento. Él relata cómo empezó a tener delirios, fiebre, escalofríos, se le fue el apetito, vómitos, etc. Bien, es decir, se provocó la enfermedad estando sano con un medicamento que curaba esos mismos síntomas. Así, Hahnemann dijo, ahora voy a hacer la inversa. Es decir, voy a coger el mismo medicamento y lo voy a rebajar, a diluir con agua y alcohol en muchos frasquitos, y cada vez de ese mismo frasquito volvía a diluirlo. Es decir, cogió la tintura madre y de esa tintura madre cogió una parte y la metió en un frasquito con agua y alcohol y la agitó muchísimo, dinamizó. Consiguió una CH, la primera dilución centesimal hahnemanniana. De ese frasquito 1CH cogió una parte y lo echó en otro frasco vacío con agua y alcohol. Consiguió la segunda CH y así sucesivamente hasta conseguir una dilución media alta, creo que fue en una 30 o 60 CH, en la cual cuando consiguió esa dilución empezó a tomarla cada 10-15 minutos, viendo cómo al tomar esa dilución los síntomas que él mismo se había provocado iban desapareciendo. Podía decirse que ahí, en ese experimento que hizo con él mismo, con el Samuel Hahnemann, se podía decir que ahí nació la homeopatía moderna. La expresión homeopatía creada por Hahnemann viene a decir más o menos homo, que viene de homólogo, similar, y patía, que viene de patos, que es enfermedad. Es decir, la homeopatía es la terapia que utiliza, vamos a decir, medicamentos o sustancias que crean unos síntomas similares a los que el paciente tiene para que el cuerpo se autocure. Porque
una cosa que no hay que olvidar y que Hahnemann sabía y que sabemos todos los naturópatas y homeópatas, es que el cuerpo posee lo que se llama capacidad homeostásica. La homeostasis es la capacidad de autocuración que tiene el cuerpo, de recuperación. Por tanto, lo que hace la homeopatía no cura, no tiene ninguna sustancia que cure en sí, sino lo que hace es crear una serie de reacciones similares a las que tiene el enfermo para que sea el propio cuerpo el que reaccione. Porque a veces lo que ocurre en la enfermedad es que el cuerpo no reacciona. Las plaquetas, el sistema inmunológico y otros medios de defensa que tiene el cuerpo no reaccionan. Y por tanto, al crear una enfermedad similar, es como cuando un bosque está ardiendo y no hay forma de apagarlo con agua, los bomberos suelen echar explosiones, echan dinamita, echan bombas, para que con esa explosión, digamos, se palie el fuego. La homeopatía hace algo parecido, crea una fuerte reacción similar a la que ya tiene el cuerpo para que el cuerpo reaccione. Es decir, la homeopatía en sí no es ningún medio de curación, sino el que cura es el cuerpo. Por ello, hay personas que utilizan la homeopatía y curan antes y otros que curan más tarde. Eso se debe a la capacidad de reacción que pueda tener el poder homeostásico o autocurativo del paciente. La homeopatía ha sido perseguida y sigue siendo perseguida, pero sobre todo por laboratorios que venden medicamentos, que ven en la homeopatía, pues eso, una amenaza, porque obviamente si utilizamos un medicamento homeopático que no tiene efecto secundario y que además no solo cura la enfermedad, sino, digamos, trata en profundidad el individuo, pues obviamente la gente dice no quiero medicamentos. Por tanto, sobre todo, las farmacéuticas han utilizado esa publicidad negativa y a veces falsa para desacreditar a la homeopatía. Pero la homeopatía, digan lo que digan, tiene detrás un aval científico, hay estudios médicos y sobre todo hay pruebas de que la homeopatía se funciona en animales, lo que se llama homeopatía veterinaria. Porque muchos aluden que la homeopatía es placebo. Y yo digo, sí, es placebo, tiene placebo. Pero digo, todo medicamento, todo aquello que se toma para curarse es placebo. Porque en la curación del enfermo hay una parte importante de fe, de placebo, de autosugestión. Es decir, si tú crees que ese medicamento te va a curar, pues tienes muchas posibilidades de que te cure. Porque, como digo, el placebo, la sugestión, la creencia en algo es muy importante en medicina, en sanación, ¿vale? Entonces, no es que la homeopatía tenga placebo, es que el placebo existe absolutamente en todo acto curativo. Pero lo que quieren decir los detractores de la homeopatía es que la homeopatía solo es agua. Solo es agua con lactosa, y esto no es así, porque digo y vuelvo a insistir que el que habla así es que tiene un desconocimiento total de la parte más profunda y científica de la homeopatía. Cuando Samuel Hahnemann descubrió la homeopatía, de hecho no conocía muchos factores de cómo funciona la homeopatía. Digamos que él creó algo sin saber muy bien cómo funcionaba, como suele ocurrir a veces en muchas cosas que se inventan o se descubren. Alguien científico más moderno, que era el doctor Masaru Emoto, que ya falleció hace como 2 o 3 años, el doctor Masaru Emoto fue un científico que demostró que el agua tiene memoria y que el agua se puede programar. Él dejó un gran tesoro de sus estudios científicos sobre el agua, que, como digo, no es una teoría, sino él lo demostró porque sabía que se le iban a echar encima muchos detractores, y por ello él hizo fotos al agua congelada para demostrar su teoría de la memoria del agua. Él cogió muchos frascos de agua, algunos les gritaba, les chillaba y les ponía música estridente, y a otros frascos con agua les hablaba con amor, con dulzura, y les ponía música relajante. Cuando congelaba esa agua y luego la miraba y fotografiaba al microscopio, el doctor Emoto descubrió que
el agua a la que se le había chillado y se le había puesto música estridente, aparecía como sucia, sin forma. El agua a la que se le había hablado con amor, con cariño, y se le había puesto música relajante, aparecía con formas maravillosas como si fueran flores, geometría sagrada perfecta, cada una de una forma distinta. Ahí, con esas fotos, pudo demostrar lo que estoy diciendo, que el agua tiene memoria, se puede programar. Y en ello se basa la homeopatía. Es decir, la homeopatía coge la memoria de la tintura madre de una sustancia, que puede ser un veneno, puede ser una planta, puede ser de origen animal, puede ser de origen mineral o de otros. Es decir, en la tintura madre tenemos toda la memoria de esa sustancia. Y cuando la vamos rebajando en homeopatía y dinamizando, al dinamizar estamos moviendo las moléculas energéticas, es decir, donde está la información energética, para que no se pierda. Al moverla, estamos diciendo al agua, no te duermes y, por favor, guarda esa información. Es decir, en homeopatía, cada vez que vamos diluyendo, quitamos la parte química, física, la visible, pero nunca jamás quitamos la parte energética. Es decir, en la memoria del agua va la energía de la primera sustancia, la tintura madre con la que trabajamos en esa sustancia homeopática, ¿vale? Entonces, esto, los estudios del doctor Emoto serían una parte explicativa de cómo funciona la homeopatía. Es decir, aunque ya se diluya a una 30, a una 60, a una 100 o incluso una 1000 CH, 1000 diluciones de una sustancia original, las pruebas científicas que se han hecho demuestran que el mensaje energético no solo no se pierde, sino que cada vez que se diluye se hace más fuerte, se expanden más las nanopartículas energéticas. Es difícil poder entender cómo en algo que no se ve puede funcionar. Pero tengo que recordar siempre el mismo ejemplo que hace 100 años, si explicamos a nuestros abuelos, si ahora resucitar a nuestros abuelos y le tratáramos de explicar lo que es una videoconferencia, qué es la wifi, qué es la señal por satélite, posiblemente dirían que eso es brujería. De hecho, yo recuerdo a mi abuela, que ya murió con 100 años hace muchos años, mi abuela, cuando vino del pueblo a vivir con nosotros, que murió mi abuelo, pues ella nunca había visto ni una radio, ni una televisión, ni siquiera una bombilla de luz. Había vivido en pleno campo, sin ningún tipo de tecnología. Yo recuerdo a mi abuela, cuando vio la televisión que teníamos en casa, estaba espantada, porque se pensaba que había hombres pequeñitos metidos dentro de esa caja. Y por más que le explicábamos a mi abuela que eso eran ondas, que eso venía por el aire, no había forma de entenderlo. Mi abuela se murió creyendo que en la tele, en esa caja grande, había personitas pequeñas, hombres diminutos. Y eso es lo que hace la ignorancia. Y eso es lo que hace que muchas personas hoy, que no conocen la homeopatía, pues digan barbaridades, como eso es agua y todo lo que funciona es fruto de la sugestión. Antes he nombrado a la primera homeópata que a mí me trató, hace como 40 años. La doctora Itziar Lezamiz, precisamente ella, la doctora Lezamiz, que es la secretaria de la Asociación de Médicos Homeópatas de España, ella y otros científicos hicieron un estudio hace ya unos cuantos años, junto con otros estudios que ya existían en la Universidad de Toulouse de Francia y de otras universidades, donde demostraron que es como se puede demostrar mediante animales cómo la homeopatía sí funciona. Se hicieron pruebas con cobayas que tenían tumores, a las que se les inyectó homeopatía muy diluida, con resultados 100% en todos los casos satisfactorios. En España ya se está empezando a utilizar, y en otros países como Alemania y Francia hace años que se utiliza la homeopatía veterinaria para tratar enfermedades, incluso algunas muy graves. Es decir, cuando damos a un animal homeopatía muy diluida y funciona, ahí no podemos hablar de sugestión, de placebo ni de nada así. Hay cientos de estudios homeopáticos en animales que demuestran lo que estoy diciendo, que la homeopatía sí que funciona. Y lo cierto es que no solo funciona, sino que en algunos casos personas que no sanaban o que no mejoraban con ninguna terapia
con la homeopatía sí lo hicieron. Vamos a profundizar más sobre la homeopatía. Lo primero de todo, yo llevo más de 20 años tratando a pacientes con la homeopatía y otras terapias, y hay que entender que la homeopatía no busca una enfermedad. Es decir, me duele la cabeza, rápidamente te voy a prescribir, pues yo que sé, paracetamol o ibuprofeno. No, lo que busca el terapeuta, el homeópata, cuando tiene el paciente delante, al que le hace durante una hora, hora y media, muchísimas preguntas, es buscar el medicamento o medicamentos que cubran todos los síntomas mentales, físicos y de todo tipo que esté sufriendo. Es decir, la base de la homeopatía es el similum similae pat curateum, es decir, buscar aquellos iguales, aquellos síntomas iguales para poder curar al enfermo. Y por tanto, lo que hace el homeópata es buscar uno, dos, tres o varios medicamentos homeopáticos que todos ellos juntos puedan, por decirlo así, tener todos los síntomas que tiene el paciente. Bien, cuando hablamos de pacientes, les llamamos, les acabamos llamando, yo les acabo llamando por el nombre de su medicamento, para resaltar la cualidad principal que tenga el paciente. Siempre hay algo que caracteriza al paciente, es lo que se llama la tipología emocional homeopática. Así, por ejemplo, si una persona es muy mimosa, muy infantil, que siempre requiere de mimos, incluso siendo adulta, siempre busca a su marido o a su mujer como si fuera su mamá o su papá, cuando además tiene problemas sexuales y menstruales o de otro tipo, estaríamos hablando de una persona pulsatilla, por ejemplo. Estos son síntomas principales, hay muchos más. Si hablamos de una persona negativa, que está bloqueada emocionalmente, que no puede expresar bien incluso el dolor que tiene, es una persona que se ha cerrado en sí misma y que además suele tener problemas hormonales, ginecológicos y de otro tipo, por ejemplo, estaríamos hablando de una tipología sepia, etc. Es decir, cuando una persona tiene unos síntomas que destacan más que otros, sería lo que denominamos su tipología. Y esa tipología es la que nos ayuda a la homeópata a utilizar ese medicamento como principal y otros ayudantes, por decirlo así, para tratar sus síntomas. Es decir, en homeopatía siempre hay un medicamento, o uno o a veces dos, hay que tratar de que sea uno, que es el que define a esa persona. Puede que esa definición sea temporal o puede que sea crónica. Es decir, puede que esa persona tenga esa tipología, esa forma de ser, de actuar, de sentir, de pensar desde siempre, desde niño, o puede que la haya adoptado temporalmente por la muerte de un ser querido o por cualquier circunstancia que haya tenido que vivir. La homeopatía es muy importante, trabajar las diluciones, es decir, si es importante encontrar el medicamento similar, el similum, si es importante encontrar el similum, también más importante es saber dar las diluciones. Muchos homeópatas, o muchos que se dicen homeópatas, suelen fallar más que por encontrar el medicamento, a veces lo encuentran, son detectives, porque un homeópata realmente somos detectives, ¿no? Tenemos que encontrar qué medicamento es el que es la persona. Pero a veces encuentran el medicamento y fallan en la dilución. Es decir, no podemos dar cualquier dilución a los pacientes. Hay que dilucidar varias cuestiones. Pero antes de entrar en ellas, como regla general, y digo como regla general porque luego puede haber excepciones, pero como regla general, las diluciones que ya he explicado, ¿qué es una dilución? Es decir, por ejemplo, aquí tengo Nusvomica 30CH, ¿vale? Nusvomica 30CH. Para llegar a la dilución 30 del medicamento Nusvomica, lo que se ha hecho, la nuez vómica, que es la planta donde se saca, lo que se ha hecho es coger una tintura madre, es decir, se ha dejado macerar en alcohol la nuez vómica durante un tiempo, y después lo que se ha hecho, hasta llegar a la 30CH, es coger un frasco con 98, 99 partes de agua y alcohol, y donde se le ha hecho una parte, se le ha vertido una parte de la tintura madre de Nusvomica. Y se ha dinamizado
con un vibrador que ahora los tienen modernos en las farmacias, se ha dinamizado durante una o dos horas para sacar las nanopartículas y se ha conseguido la dilución 1CH. Para llegar a la 30, que es la que nos interesa, hemos cogido otro frasco vacío con 99 de agua y alcohol y le hemos echado una parte de la primera dilución que hemos conseguido. También durante una o dos horas se va a dinamizar y tenemos ya la segunda CH. Y así sucesivamente hasta llegar en este caso a la 30CH. Bien, trabajar con las diluciones diríamos que es la clave de la homeopatía. Un buen homeópata no solo es aquel que tiene la capacidad, como he dicho, de dilucidar qué tipo de personalidad homeopática es el paciente. No, eso es relativamente difícil, pero llega a conseguirse una vez que estudias toda la materia médica homeopática, los 2.000 o 3.000 medicamentos que hay aproximadamente. Lo difícil, como digo, es saber qué dilución y en qué momento y en qué frecuencia tomarla, porque así es como funciona la homeopatía. Así como decía, por términos generales, podríamos decir que las diluciones de 4, 5 CH se pueden o se suelen emplear para estados agudos y que requieren tomas seguidas. Por ejemplo, una fiebre o un dolor, podríamos tomar dosis de 4 o 5 CH. Pero si utilizamos algunas sustancias muy tóxicas, habría que tomarlas cada poco para la enfermedad aguda, pero a diluciones más altas. Por eso he dicho antes que en reglas generales, ¿vale? Es decir, si el origen es vegetal, por ejemplo, y no es tóxico, 4 o 5 CH estaría bien. Pero si es de origen tóxico, como es la belladona, pues lo ideal sería tomarlo entre 15 y 30 CH. Las diluciones medias, alrededor de las 7 CH, se suelen utilizar para estabilizar pues órganos como la tiroides. Si hay hiper o hipotiroidismo, podemos tomar un medicamento para equilibrarlo. Y las dosis de 9, 15 CH, 30 CH suelen darse para inhibir o frenar estados. Pero como digo, estas son reglas muy generales y que varían dependiendo de múltiples situaciones. Pero en la forma en la que se suele trabajar, o que yo trabajo, lo que se suele hacer es ver qué estados agudos tiene el paciente, qué estados agudos tiene, es decir, qué le está doliendo ahora o qué dolencias tiene urgentes, porque obviamente el paciente tiene una necesidad de quitar dolores o situaciones dolorosas que esté sufriendo. Por eso, en estados agudos, lo que se suele hacer es dar cada poco tiempo, cada 10, 20 minutos, el medicamento homeopático que sea el idóneo para esa dolencia. Pero como la homeopatía tiene como fin el, digamos, equilibrar al individuo en su totalidad, es decir, no nos fijamos tanto en el dolor, en el síntoma, sino en la causa principal que lo provocó, fuera la que fuera. Por ello, el homeópata sabe que, aunque trate unos estados agudos que tenga la persona, que puede ser dolor, puede ser fiebre, puede ser supuración, etc., el homeópata sabe que detrás de esos síntomas, que no son más que alarmas, hay una causa que empezó quizá pues, con la muerte de un ser querido, o con una mala alimentación, o con intoxicación por fumar o beber mucho alcohol. Mil situaciones. Por ello, sabe el homeópata que lo que tiene que hacer es dar un tratamiento homeopático que tenga como fin el equilibrar todo su cuerpo, mente, emociones y demás. Por ello, la base de la homeopatía, el homeópata buscará un medicamento de una potencia más o menos alta, que es lo que yo suelo hacer, 30 o 100 CH, la cual tomará el paciente dependiendo de la situación y de la potencia. Cuanto más altas son las potencias, es decir, potencias como la que tengo en mi mano de 30 CH, potencias de 30, 100 CH, habitualmente se toman una vez a la semana o dos veces al mes. Porque cuanto más potencia tiene el medicamento homeopático, su capacidad o su fuerza es superior. Las potencias más pequeñitas se toman cada poco porque su poder energético es menor. Y normalmente cuando damos uno
dos o tres medicamentos para que el paciente lo tome cada semana, lo que estamos haciendo es tratando su personalidad homeopática, que incluye, es decir, en este tubito tiene que estar tus desequilibrios emocionales, tu forma de actuar emocionalmente, tus desequilibrios sexuales, tus desequilibrios físicos y otros síntomas negativos que hay en ti. Es decir, este medicamento tiene que tener todo lo que eres tú negativo para causar una reacción similar a la que tú estás viviendo y el cuerpo reaccione y se autocure. Habitualmente la forma de prescribir la homeopatía es como la que estáis viendo, que son gránulos de lactosa. Se da la vuelta al tubito, tiene una apertura y se gira y cada vez que se gira salen los granulitos, que a ver si los podéis ver. ¿Vale? Aquí estarían los granulitos, creo que los veis. Bueno, se han caído algunos, ¿vale? Los granulitos, los veis ahí. Bien, como digo, la forma de prescripción más habitual son los gránulos, que están recubiertos de lactosa. Para que la homeopatía funcione hay que tomarlo vía sublingual, es decir, unos 20-30 minutos antes de desayuno, comida o cena, según el caso, porque hay veces que solo se toma una vez a la semana, se ponen los granulitos, que normalmente suelen ser 5 granulitos, se ponen debajo de la lengua y no se tragan ni mastican, se dejan deshacer. Esta es la forma recomendable de tomar. Pero a veces nos encontramos con personas que son alérgicas a la lactosa, a todo lo que tiene que ver con la leche o la lactosa. Por tanto, no pueden tomar los granulitos. Y lo que se hace es prescribir homeopatía en otras presentaciones, como pueden ser gotitas. Pero si no hay ningún tipo de problema alérgico, yo siempre recomiendo los gránulos, porque los gránulos actúan directamente y más rápidamente al ir por la vía sublingual. ¿Cuánto tiempo hay que tomar homeopatía? Pues no hay un tiempo. Es decir, no, como he dicho antes, no todas las personas reaccionan igual a la homeopatía. Hay personas que reaccionan muy rápidamente y otras que tardan un poco más. Es por ello que el homeópata tendrá que ir, vamos a decir, haciendo un seguimiento al paciente, viendo cómo va reaccionando al tratamiento, para que en algún momento quizá suba, baje la dosis, la potencia o las tomas. ¿De acuerdo? Puede que en medio del tratamiento el homeópata decida subir la potencia, bajarla, o que las tomas sean más espaciadas o al contrario, más seguidas. También el homeópata puede decidir, para potenciar el tratamiento homeopático, trabajar con otros ayudantes, como pueden ser oligoelementos, vitaminas o las sales de Schussler, que las sales de Schussler son lo más parecido a la homeopatía. El doctor Schussler, que también trabajaba con homeopatía, pues vio que había 12 biosales en nuestro cuerpo, que cuando estas biosales o algunas de ellas están deficientes en nuestro organismo, aparece la enfermedad. Por ello, se suele prescribir biosales para reforzar el tratamiento con homeopatía. Te estarás preguntando, yo no puedo ir a un homeópata, ¿me puedo automedicar? La verdad es que en el mercado, en Amazon y en muchos sitios, hay libros como estos, como este, que pretenden hacer creer que con un libro y viendo tus tipologías ya puedes empezar a tomar homeopatía. La homeopatía no es dañina, es decir, no hay ningún problema porque te automediques. De hecho, aquí en España y yo creo que en todos los países se puede comprar en cualquier sitio, en la farmacia. Aquí en España se venden en farmacias sin receta y no hay ningún problema. El problema de automedicarse en homeopatía es que no funcione. Es decir, un homeópata tiene que cursar estudios muchos años, 4 o 5 años, en mi caso fueron 5 años,
Y todos esos años de estudio son para poder profundizar en toda la materia médica homeopática. Es decir, un homeópata no da un medicamento rápidamente porque sí. Es decir, el homeópata es consciente de la importancia de encontrar el similum. Y dos, la importancia de ver qué potencias va a utilizar con el paciente, dependiendo de sus estados agudos y de sus estados crónicos. Por tanto, es decir, el que tú te compres un libro de homeopatía y te automediques, pues es jugar a la suerte. Y con la salud no se juega. Es decir, para ello estamos los profesionales que hemos estudiado, nos hemos formado para poder tener esa capacidad y esa calidad a la hora de tratar a un paciente, ¿vale? La homeopatía no es tan sencillo como coger un medicamento para la depresión, porque la palabra depresión es muy amplia. No todas las personas tienen o viven, por ejemplo, una depresión de la misma manera, ¿vale? Hay algunos que tienen tendencia a llorar, otros todo lo contrario, que no lloran. Hay algunos que tienen tendencias suicidas, otros no. Hay algunos que cuando se deprimen dejan de tener actividad y se meten en la cama, otros por el contrario se vuelven muy activos para olvidarse de la enfermedad. Por ello, el homeópata, cuando da un medicamento homeopático para la depresión, la ansiedad o un problema mental, no le llama depresión, porque no existen enfermedades en homeopatía, sino síntomas similares a los que el paciente esté sufriendo. Por ello, si tienes libros de homeopatía o has hecho algún mini cursito de homeopatía, yo te diría no te automediques, no porque te vaya a pasar algo que no, sino sobre todo porque si lo que quieres es de verdad tratar tu dolencia de forma efectiva, pues para ello el consejo obviamente es que vayas a un profesional, no donde mí, sino donde quieras. Hay muchos profesionales en todo el mundo para que pueda averiguar exactamente qué es lo que te pasa. Y además de la homeopatía, puede que tengas un desarreglo energético y necesites Reiki, puede que tengas un conflicto personal, un problema y necesites técnicas de coaching. Quiero decir que yo personalmente compagino la homeopatía con otras terapias como el Reiki, las flores de Bach, el coaching, como he dicho, inteligencia emocional y otros. Solo homeopatía puede ser una ayuda, pero por la regla general casi todos los homeópatas, casi todos, trabajamos con otras terapias junto con la homeopatía para poder, digamos, ayudar de forma holística, completa al paciente. Lo que sí yo suelo recomendar es el poder hacerse con un botiquín homeopático, pero claro, estamos hablando para estados de urgencia. Por ejemplo, puedes tener belladona 30CH para estados de fiebre, o puedes tener, por ejemplo, árnica montana para cuando hay agujetas, o puedes tener, por ejemplo, oscilococcium, que es un medicamento homeopático que lo fabrica Laboratorios Boirón. Este se utiliza al principio de estados gripales o durante el estado gripal. Es decir, hay muchos medicamentos homeopáticos que puedes tener en tu casa o cuando lo lleves en tu coche de viaje como botiquín o como primeros auxilios. Pero para tratar dolencias o estados emocionales o de otro tipo que ya llevan tiempo cronificados, obviamente el botiquín no. Tienes que ir a un profesional que averigüe qué medicamentos necesitas, con qué frecuencia, y además que el homeópata te va a cambiar, adaptar, subir, bajar dosis, viendo tu reacción o tu mejoría. Bueno, pues hasta aquí el tercer día, el tercer programa de Escuela Holística, que todos los sábados vamos a estar aquí a las 21 horas hora de España para poder tratar temas relacionados con medicina, terapias alternativas, espiritualidad, coaching, búsqueda interior y mucho, mucho más. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, tienes el chat al lado o puedes enviarme un correo electrónico albertolajas@gmail.com o un WhatsApp al +34 67 673 14 63.
Gracias por ser estar, gracias por todo lo que me dais, por vuestros likes, por vuestros comentarios, y os bendigo y os pido por favor sonreír y ser felices. Tú puedes.